Hola, ¿qué tal? En este video terminamos la etapa de programación de nuestro videojuego para dispositivo móvil. Como siempre, te animamos a que te suscribas a nuestro canal para que nos apoyes y podamos seguir creando contenido. Nos dimos cuenta que para hacer un poco más divertido nuestro juego, necesitábamos hacer unos ajustes en los ítems que recolecta el jugador. En los objetos que generan los ítems del turbo y la llave de tuercas, cambiamos la variable Generation Rate a 15 para que estos ítems aparecieran menos veces durante el transcurso del juego. Entre más pequeños hagamos este valor, hay menos probabilidades que se genere el ítem. Además, en la clase Dashboard Manager hay una función que regenera la vida al momento de recolectar una botella de lubricante. Anteriormente te regeneraba el 100% de la vida, pero con el cambio solo la regenera en un 10%. Y en la misma clase, pero ahora desde el Inspector, actualizamos el valor que reduce el porcentaje de la vida a medida que el jugador avanza en el juego. Ahora la vida se reduce un poco más rápido. ¿Qué te va pareciendo el desarrollo de nuestro juego? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y de paso déjanos un like y comparte este video en tus redes sociales. A la hora de tomar el ítem del turbo, faltaba hacer algo para que se entendiera visualmente que se había tomado dicho elemento. Para lograr este efecto creamos un nuevo objeto en la jerarquía de nuestro juego con la imagen del turbo, al que denominamos Turbo Player Item. Creamos un nuevo script con el mismo nombre al cual lo añadimos como parte de sus componentes. En el script lo que hicimos fue crear unos offset, tanto en el eje X como en el eje Y, para calcular la diferencia de posición entre la imagen del turbo y la posición del player. En la función Update, le indicamos que se moviera junto al jugador y creamos una nueva imagen para activarlo y desactivarlo.
Además de esto, hicimos una actualización del script relacionado al Turbo Black Controller para que activara y desactivara la imagen del turbo que iba a estar apareciendo sobre el player. De último, adjuntamos nuestro objeto Turbo Player Item al objeto Turbo Block en el inspector. ¿El resultado? Ahora, cada vez que se tome un ítem de tipo turbo, este aparecerá sobre la llanta hasta que se desactive. Nuestro juego tendrá 3 vidas, o al menos así lo hemos definido por el momento. Si el jugador pierde una vida, vuelve a empezar desde el inicio del juego, pero su puntaje se mantiene. Si el jugador pierde las 3 vidas, entonces pierde todos los puntos. Hemos agregado un ítem especial, la llave de tuercas. Si el jugador colecta este ítem, gana una vida. Para hacer lo que anterior hemos dicho en Unity, dentro de nuestro script de Game Manager agregaremos una función para aumentar la vida. Siempre en Unity seleccionamos el prefab de nuestra llave de tuercas y le adjuntaremos un nuevo script. Este script será muy sencillo, lo único que haremos es detectar cuando la llave de tuerca sea colectada por el jugador, y llamaremos a la función del Game Manager que previamente hemos mencionado. Te invitamos a que sigas pendiente de nuestro contenido y que nos apoyes descargando nuestro juego cuando sea lanzado. Nos vemos hasta la próxima.